Enrique, vamos a ir ahora con Stephanie Medina. Así es, nos vamos con información en vivo porque, bueno, en estos días estamos discutiendo, ¿no?, advirtiendo sobre todas las medidas de seguridad, ¿no?, que se deben tomar. Ella está en la estación Gamarra, entre Aviación y Girón Hipólito Unanue. ¿Qué tal, Stephanie? ¿Cómo estás? Buenos días. Buenos días, Jennifer, Enrique y Fátima. Bienvenidos a esta información en vivo aquí, como tú bien lo decías, Enrique, en la estación Gamarra. Y como podemos ver, esta estación ha sido modificada. ¿Por qué? Porque se ha preparado unas rejas para favorecer la afluencia de las personas, ya que, como sabemos, en fiestas está llegando casi al 500.000 la visita de personas a este emporio comercial de Gamarra y se ha creado estas vías para facilitar el ingreso, ya que aproximadamente entre 8 y 9 de la noche vienen muchas personas, más de 40.000 personas llegan hasta la línea 1 en Metro de Lima. Vemos, por ejemplo, que se ha creado esta plataforma muy similar a la que encontramos en los aeropuertos, ¿no? Bultos permitidos a la hora de mayor afluencia, portabebés, mochilas, maletines, bolsos de mano, y estos se deben poner en este lugar. Si es que entra, usted está habilitado para ingresar. Nosotros vamos a seguir caminando por acá y vamos a avanzar y vamos a recorrer exactamente el mismo camino que van todas las personas, como ahora, si bien es temprano, pero las personas empiezan a llegar con más frecuencia, como personas con estos bultos, a las 8 o 9 de la noche, ya que, como sabemos, aquí en el emporio comercial de Gamarra uno compra regalos para los niños, uno compra ropa, juguetes. Entonces muchas personas salen aproximadamente 7, 8 de la noche y llegan más de 40.000 personas, y esta cifra, según nos informan los representantes de la línea 1 de Metro de Lima, puede crecer. Nosotros también tenemos la información de que la policía ferroviaria, que son, por ejemplo, estas dos señoritas que vemos con el gorro azul, con un kepí azul, de la policía ferroviaria, que va a prestar auxilio para lo que esté sucediendo. Acá me acompaña el coronel Jorge Lam, jefe representante de tránsito de la Policía Nacional. ¿Cómo está? Bienvenido. Buenos días, señorita. Coménteme, ¿cómo está trabajando la policía ferroviaria aquí en la línea 1 de Metro de Lima y sobre todo en la estación Gamarra? Bueno, la policía ferroviaria en estos días ha reforzado los servicios no solamente en la estación Gamarra, sino en las 26 estaciones. Tenemos efectivos a lo largo de la línea 1, que viene desde San Juan del Lurigancho hasta Villa El Salvador. Pero esta estación es crítica sobre todo porque acá compran mucho. Así es. Estas estaciones se han reforzado, tanto la de Arriola, la de Gamarra, que es la principal, y la de la estación Grau, que es donde por estas fechas hay gran afluencia de público por las compras que vienen a hacer al emporio. Ajá. Entonces, ¿los policías en qué lugares van a estar ubicados? ¿Si uno necesita ayuda, dónde los podemos encontrar? Bueno, los policías de la ferroviaria van a estar ubicados en este patio que tenemos aquí, juntamente con, en coordinación con los de la línea 1, se han puesto ordenadores para que la gente también pueda ingresar tranquilamente en la parte de los andenes, que es la parte superior, donde embarque y desembarque también tenemos policías. Listo, muchas gracias, coronel Jorge Lam, representante de tránsito de Lima. Bien, y nosotros también tenemos que mostrarle, tenemos que indicar las pautas que tenemos que tener en hora punta. Como vemos, eso está tranquilo, pero la afluencia es crítica, aproximadamente a las 8 y 9 de la noche. Primero, indicarles que tengan la tarjeta recargada. Es muy importante porque esto les va a ahorrar minutos valiosos para llegar a su destino. Utilizar las plataformas para poner los bolsos o los bultos que usted pueda estar llevando de aquí, que haya comprado, aquí en el emporio de Gamarra. También tenemos que contarles que las personas que requieran atención preferencial, se comunica el personal al ingresar en las estaciones. También, si es que usted decide llevar niños, por favor, cuídelos mucho, traiga cochecitos y también preste atención a las indicaciones que tenga. Vemos acá a las representantes de la policía ferroviaria que van a estar aquí, van a estar en todas las estaciones, pero también van a estar en la estación Gamarra. Así que esa es la información que tenemos, Fátima, Enrique, las personas que decidan comprar aquí en la estación comercial
en el emporio comercial de Gamarra tienen que tener todo bien cuidado, tienen que utilizar las plataformas para medir sus bultos y utilizar estas vallas que se han puesto para favorecer la afluencia en horas puntas, aproximadamente 8 o 9 de la noche. Repetimos la información, más de 400.000 personas compran, hasta incluso puede llegar a 500.000 a comprar en Gamarra, y 40.000 hasta más puede llegar a usar la línea 1 del Metro de Lima por fiestas navideñas.